La gente piensa que Jesús era el Hijo de Dios, el creador de todo el universo, y que por si fuera poco, fue un Salvador que fue enviado por el Espíritu Santo para salvar a la humanidad de sus pecados. Pero ya se descubrió la verdad y ahora se sabe que Jesús en realidad no era Dios y que no fue enviado del cielo. Tampoco es verdad que nació de la Virgen el 25 de diciembre. En realidad Jesús era un ser humano de otro planeta llamado Gliese 81. Se encuentra a 20 años luz de la Tierra y su sol se llama Gliese 581. Este planeta fue descubierto hace años atrás por los científicos, para ser exactos en el 2013. Se hizo una investigación y se descubrió que el planeta es habitable y que podría haber vida muy parecida a la de la Tierra. Ese planeta solo le lleva unos años de evolución tecnológica a la Tierra. Para ser exactos, su tecnología es 75 años más avanzada que la de la Tierra, además de tener la misma edad que la Tierra. Y Jesús sería el presidente de ese planeta. Hace 2022 años, el planeta Gliese se estaba quedando sin recursos económicos debido a que toda la gente que habitaba ese mundo se volvió muy rica y ya no querían trabajar. El presidente de ese mundo, es decir, Jesucristo, le prometió a su gente ayudarlos y solucionar el problema. Así que se invirtió dinero para crear una nave espacial para viajar a otro planeta. Ese planeta sería la Tierra, la cual fue descubierta por Jesús. Los científicos enviaron a Jesús a nuestro mundo y cuando él llegó a la Tierra, lo primero que hizo fue contactar con el Imperio Romano, al cual les propuso crear el cuento o el montaje de un Dios que salvaría a la raza humana. Él les propuso crear una religión y así ganar mucho dinero a ambos. Los romanos aceptaron y esto les llevó años planearlo. Finalmente Jesús comenzaría a predicar y así ir ganando seguidores, hasta que un día llegó la parte final en donde Jesús había pactado con el gobierno ser crucificado, pero todo se trataría de algo falso, pues según testigos que presenciaron la supuesta muerte de Jesús en el proceso de la crucifixión y la flagelación, no usaron el látigo de flagelo para flagelar a Jesús, sino que se utilizó una especie de tela para golpearlo y que no sintiera el dolor, así como también muchos aseguran que no fue crucificado, sino que solo fue amarrado a una cruz. Después del montaje, Jesús regresó a su planeta y el trato al que llegó con los romanos es que el dinero obtenido por la iglesia romana sería transferido al planeta Gliese, y así es como hoy, en nuestra actualidad, siguen mandando toneladas de oro a ese planeta. Y ahora ese mundo cuenta con una tecnología y riqueza muy superiores a la de la Tierra. ¿Qué te parece? La humanidad ha sido engañada. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse. Y bien barato, por solo 29 pesos, ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis. Está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan, mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.